Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a empezar con estos proyectos de verano tan bonitos y con tantos colores. En esta oportunidad necesitamos troqueles, en este caso un troquel redondo. Si no tienen el troquel, pueden utilizar la tijera y cortar un redondo. Pegamento, tijeras, unos adornitos, una argolla de metal, papeles de su preferencia, algunos sellitos y unos troqueles de abecedario. Lo primero que vamos a utilizar son unos troqueles de la Sisir, que es esta maquinita que lo que hace es perforar. Y vamos a utilizar este de aquí, que es un redondo. Tiene una falsa costura alrededor y vamos a cortar 8 círculos con cartulina blanca escolar básica, de esa que venden en librería o en los bazares chinos. Cuando ya tengamos cortado nuestros 8 círculos, que si no tenemos los troqueles lo podemos hacer con la tijera, vamos a buscar los papeles de nuestra preferencia. Yo en este caso estoy usando la colección de Saturday de Dear Lizzy, que la sacaron este año y tenía muchas ganas de comprarla y de utilizarla. Yo la compré en 6x6, pequeñito, porque quería hacer así una tarjetita, un proyecto muy divertido, pero algo chulo, que fuera muy fresco, muy de verano. Como ven, es muy linda la colección y tiene muchos colores, además de ser vivo, también tiene colores pasteles, así que es perfecto para ese tipo de personas que no le gustan tanto los colores vibrantes, pero es muy veraniega. En uno de los círculos voy a pegar el primer círculo de mi estampado. Yo escogí estos dos y lo que haré será pegar. El pegamento pueden utilizar el que quieran, el que tengan. Yo utilizo mucho Tacky Glue porque es un pegamento buenísimo que además tiene muy poco nivel de agua, muy poca agua, y eso hace que no se moje el papel. El resultado queda bastante profesional y además pega muy muy bien. Si no tienen este pegamento, les he recomendado muchísimo en otras oportunidades otro tipo de pegamento. Por ejemplo, uno muy baratito que venden en la ferretería es pegamento o cola de, para pegar madera, es blanca y tiene poco agua, entonces sirve bastante bien. No es lo ideal, pero bueno, sirve para las chicas que no tienen materiales de scrap a la mano. Y ahora lo que haré será cortar dos foam, goma eva o foamy, y será del mismo troquel, el troquel de redondo. Lo que haré es cortar dos trozos de foamy, goma eva o foam. Yo corté este de aquí que tiene como un decorado en el otro lado, que ya no lo iba a utilizar y lo tenía ahí desde hace mucho tiempo. Y bueno, reciclé un poquito y por eso ven ese estampado allí. Era muy brillante y yo no lo voy a utilizar más. Así que bueno, aplico pegamento bien esparcido por toda la superficie y voy a colocar dos para que sea muy 3D. Una vez que ya tengo pegado mis dos círculos más pequeñitos sobre mi círculo más grande de cartulina blanca, uno en 3D y uno que no tenga ningún tipo de efecto 3D, lo que haré será unir todas mis cartulinas blancas cortadas en círculo muy muy bien alineadas y le haré una pequeña perforación. Esta perforación yo se la he hecho con la Crocodile, que es una maquinita de scrap, que es esta de aquí, pero puedes utilizar cualquier maquinita que haga agujeros redonditos. Hay de oficina, de muchísimas clases, de distintos precios. Las pueden encontrar en librerías también o en bazares chinos. Alineo bien cualquiera que sea mi, que sea recto el dibujo, el motivo del papel, y luego lo que hago es en ese agujerito colocar lo que sería mi argolla de metal. Estas argollitas de metal son para encuadernar, son anillas de encuadernar que venden también en librería. Yo la he comprado en una tienda de scrap y también la pueden encontrar en AliExpress, en Amazon, como anillas para encuadernar de metal. Las hay de diferentes tamaños y esta sería una de las más pequeñitas que hay. Como yo quiero que mi tarjeta sea muy original, voy a hacer algo totalmente distinto y voy a agregar así simplemente una hojita de papel en el mismo agujerito que trae la página
del blog de Safe for Safe y lo que haré será colocarla en la parte de atrás. Como ven, tengo todas mis hojitas redondas con el borde en falso cosido y de esta manera pueden escribir unas 10 personas en la tarjetita un mensaje que la verdad cabe bastante, aunque no lo parezca. Y lo que haremos ahora será decorar. La vamos a personalizar y le vamos a poner el nombre de nuestra cumpleañera. He utilizado esto de Concord i9TH, que es una marca de sellos de silicona. Y me han encantado estos sellos, ya se los mostré en mi página de Instagram, Bellas y Creativas. Les mostré este sellito porque la verdad que me parece precioso. Hace un efecto de lettering, que está muy de moda ahora. Y esto para las chicas que nos cuesta un poquito el lettering, pues podemos hacer cosas bellísimas con este abecedario. Así que estoy muy 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 contenta por este sellito. Esta chica se llama Raja, es una chica musulmana, por eso tiene este nombre tan raro para las que son latinas o vivimos en España. Y la verdad que es muy original y queda muy lindo el nombre en la tarjeta. Después, en la parte de arriba le voy a agregar un sellito que me encanta, lo uso muchísimo porque me gusta, además me encanta el mensaje que transmite. Dice que todos tus sueños se hagan realidad. Es de la colección de Contando Estrellas de Gigi Emoy. Me gusta mucho esta diseñadora, es una diseñadora española y me gusta un montón, tengo un montón de sellos de ella, siempre se los recomiendo. Para que se vea un poquito más bonito, le voy a poner en las esquinitas con la scallop, con el borde de scallop, se llama así, esta como doble curvita. Si no lo tienen, pues con la tijera o con cualquier perforadora que tengan. Y voy a usar estos sellitos, este troquel, perdón, que es un troquel que también me encanta porque tiene un efecto de letra lettering, como se está usando ahora, queda precioso y yo lo que hago es usarlo con goma eva o foamy y así me queda como los abecedarios que compramos, que me cuestan unos 4 o 5 euros, que vienen todo el abecedario y viene como con una letra en 3D, pues así queda de esta manera. He encontrado en los bazares chinos una goma eva o un foamy un poco brillante, pero es un brillante que no me empalaga, yo no soy mucho de brillos, pero este queda súper delicado en los abecedarios porque es solo un brillito muy muy tenue y queda muy sofisticado. En la argollita lo que haré será agregarle varios adornos de los que ustedes tengan, pueden ser perlitas, pueden ser diademas, puede ser cualquier cosita que tenga. Yo tengo una lunita con un gatito que me pareció muy fresco para la temporada. Y además le voy a agregar también puntillita o encaje en la parte de arriba. Tengo este sellito que lo he comprado en AliExpress. Muy muy baratito. Muchos de ustedes lo tienen, se los he visto. Y habla de la amistad, tiene un montón de frases bonitas de amistad. Y también le voy a agregar este sellito de aquí. No se agobien si ven muchos sellos y ven muchas cosas especializadas. Yo las tengo y las utilizo. Pero siempre les digo que si ustedes no lo tienen, los papeles los pueden imprimir. Les he compartido un montón de fondos de motivos diferentes en mi página de Facebook. De todas formas, les compartiré muchos de verano ahora en mi página de Facebook, Bellas y Creativas. Les voy a compartir muchos fondos. En plan verano y demás para que los puedan imprimir las que no tienen acceso a este tipo de colección. Si ven muchos sellos también saben que pueden imprimir frases en internet, hay un montón gratis, colocan en Pinterest por ejemplo frases español positiva o en inglés también las pueden poner y les salen un montón, las imprimen en cartulina y luego las pegan en su tarjetita y queda preciosa. Para terminar el toque le voy a agregar unos adornos que son, los podemos agregar con silicón, con
Los podemos comprar, también los venden en AliExpress, los venden en tiendas especializadas de scrap. Se llaman enamels y son como unas especies de botones muy, muy delicados que la verdad quedan muy, muy bonitos. Y voy a agregarle un pequeño detalle para que no quede solo la cartulina blanca así tan sosita. Entonces le voy a agregar unas pegatinas en cada una. Estas pegatinas las he comprado en una tienda que se llama Casa, muy baratitas también. Las pueden encontrar en AliExpress también, para las chicas que vivan en España. Las he comprado en esta tienda Casa. Tienen un montón de mensajes, solo que son en inglés, pero bueno, son muy lindos y se entienden bastante fácil. Y para terminar ya les voy a agregar la puntillita que les había comentado y unas maderitas en estrella. Este proyecto se lo regalamos a una compañera del trabajo, entre muchos de allí. Compramos un regalo entre todos, entre 10 personas. Y para darle un pequeño mensaje y que ella sepa quiénes participamos en el regalo, le hice esta tarjetita y cada quien escribió un mensajito. A esta chica le encantó, le gustó mucho la tarjetita. Y veías a todos escribiendo un mensajito. La verdad que es un detalle muy fácil de hacer y muy bonito, que significa mucho. Es un recuerdo. Y con estos papeles que son tan frescos y tan de verano, pues me ha encantado realizarlo. Espero que les haya gustado. Les tengo unos proyectos de verano muy muy bonitos, estoy muy contenta. Este sería el más sencillo para empezar, para que sea fácil. Y ya vendremos con un proyecto que me tiene muy contenta, porque he diseñado un álbum distinto, de una forma distinta. Espero que les guste, es totalmente veraniego. Totalmente, o sea, no se puede, se ve y sabemos que es de verano. Y espero compartírselos muy pronto. Creo que ya para la semana que viene se los estoy subiendo. Y les mando un beso grandísimo desde el corazón, desde el alma. Y siempre recuerden que tengo otras páginas y otras redes sociales, como Facebook, que se llama Bellas y Creativas, e Instagram, que también se llama Bellas y Creativas. Les mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.